Prueba de sonido, prueba de sonido. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Prueba de sonido, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Prueba de sonido, 1, 2, 3. Estamos a punto de empezar unos... Hola a todos, bienvenidos. Bienvenidos, estamos transmitiendo de nuevo en vivo desde la feria de Ixmaquil, Yucatán. Vamos a empezar con el campeonato, el juzgamiento de Beef Master. Los toros Beef Master. Estamos en el quinto, en la quinta exposición internacional de ganado Beef Master. Welcome everyone. I hope the sound is better now on my microphone. We are again live streaming live in Ixmaquil, Yucatán. And we are in the fifth International Beef Master Show. We are about to start the bull shows. And I hope you stay with us as long as this show dure. Así es, Huistachitos Garza, excelente tarde también para ti. Y esperemos que gane el mejor. Fíjate que el juez, te voy a comentar un poco, el juez que se llama Butler es un ganadero internacional, es de Sudáfrica y no sé si sepan esto, a lo mejor lo voy a comentar también en inglés. El juez es el que se encarga de organizar a los jueces que califican el ganado a nivel mundial. A nivel mundial hay una organización que realizan un juzgamiento. Desafortunadamente, como es de todo el mundo, no se puede calificar en vivo, pero a través de fotos envían a los animales para poder ser calificados y tener un gran campeón de la raza en las distintas razas que existen. Y este juez que tenemos aquí en Ixmaquil es el encargado de organizar ese juzgamiento. Y un poco de información general, se crió en una explotación ganadera de quinta generación en Sudáfrica. A los 15 años fundó Bowhaven Beef Cattle. Entre 1996 y 2012 hizo crecer Bowhaven a 5 ubicaciones en 3 países del sur de África. Las manadas de Hereford Angus, Red Angus, Bradford y Brahman lograron mucho éxito al ganar numerosas exposiciones nacionales y establecer récords en subastas en el continente. En 2012, PJ se mudó a Texas, donde es gerente de negocios internacionales de Transova Genetics. Y este puesto, junto con la organización de la competencia anual campeón del mundo, la que les mencionaba, las realiza y brinda consultoría de ganado. Ha visitado 48 estados de Estados Unidos y 103 países diferentes hasta el momento. Ha juzgado 81 razas diferentes de ganado en 42 países y en 2017 PJ se convirtió en el primer juez de ganado en juzgar una exposición nacional en los 6 continentes. PJ y su esposa Kaula viven en Aledo, Texas, con sus 2 pares de gemelos, William y Emma, Sophie y Juliet. I'm not sure if you know PJ Butler. He's very famous. I would wonder if someone doesn't know him, but he's our judge in this show. I just explained a little bit about him in Spanish.
It's very well known in the United States and around the world. For recordarles también que esta calificación se está transmitiendo en vivo a través de las páginas de Facebook, Beatmaster México, Beatmaster Leaders United, The Brahman Journal y Genética Tropical. Pueden ahí seguir la transmisión en vivo de esta calificación de machos. Perfect. We just get some announcements here. Just so you know, if you visit Beefmasters Facebook pages, we are sharing the results of the show. So make sure to visit their page, like their posts, follow, and do everything that we have to do on social media to get the recent news and the recent post. Beefmaster Mexico, Beefmaster Breeder United, the Brahman Journal, and Genética Tropical. Make sure to watch and follow all these pages. Let's hear the table of the judge. Grupo número uno, ejemplares de 7 a 8 meses. Placas 67, 68, 69, 70 y 71. Al personal de la antepista, preparen el grupo número uno, ejemplares de 7 a 8 meses, placa número 67 de Mario Alberto Domínguez Polanco, placa número 68 de Fernando Francisco Javier Ponce García, la placa número 69 de Mario Alberto Domínguez Polanco, la placa número 70 de Lina Mildred Barceló, placa número 71 de Lina Mildred Barceló Carvajal. Si ya están preparados, favor de ingresarlos a la pista. Preparar en la antepista el grupo número 2, las placas 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80.
Ok, tuvimos un poquito de movimiento ahorita, pero ya estamos de regreso con el sonido. Fuimos a revisar una cámara que andaba un poco inquieta. No sé si desde sus pantallas pueden observar, pero ahorita, dentro de un rato, vamos a tener el sol en contra de nosotros, o al menos en contra de nuestra cámara principal. Entonces fui a revisar la otra que tenemos enfrente para darles una mejor vista. Really nice way to start our Beefmaster Bull Show with some really well-muscled, powerful bulls up top. Me gusta mucho empezar este juzgamiento de Beefmaster con unos becerros muy musculosos y muy poderosos. I really like the early maturity pattern and the masculinity of our first two bulls. Me gusta mucho la masculinidad de los dos primeros toros. They're functional in their sheaths, good testicle size and shape. Están muy funcionales en sus vainas, buenos tamaños de testículos. And they're both flexible and athletic on the move. Y ambos se desplazan de una manera muy atlética. The class winner is better muscled over his top hip and rump. El del primer lugar tiene una mejor lomo. And he blends better from his shoulder back into his forerib. Y está mejor en la parte del lomo, en la parte muscular hacia la anca también. Our second place bull might even be a little better on his hind legs. El que está en segundo lugar, le falta un poco de caminar mejor en las patas. I'd like to just give him a little more forerib. Me gustaría darle también un poco más de profundidad. But he's well muscled and really well balanced. El que está en tercer lugar está muy musculoso y muy balanceado. Our third place bull is really long bodied. Es de muy largo. Also sound on his feet and legs. También se desplaza muy bien sobre los pies. He just needs a little more rib shape to compete with the two ahead of him. Solo necesita un poco más de profundidad para competir con los primeros dos. Our fourth place bull's got some muscle to him. El que está en cuarto lugar tiene algo de musculatura. I'd like to see more masculine through his head and neck. Me gustaría verlo un poco más masculino en la cabeza y el cuello. And then closing off the class, a bull that is nice and masculine through his head and neck. El que está en quinto lugar se me hace masculino de la cabeza al cuello también. But I'd like to see him stronger on his hind legs. Pero me gustaría verlo más fuerte en las patas traseras. Good class of bulls, congratulations. Buena clase de toros, felicidades. Gracias. Como primer lugar, la placa número 69 del señor Mario Alberto Domínguez Polanco. Segundo lugar, la placa número 68, propiedad de Fernando Francisco Javier Ponce García. Y tercer lugar, la placa número 67 de Mario Alberto Domínguez Polanco. Dejar en la antepista la placa número... Okay, we hear it in Spanish. Let's talk about this in a little bit of English. Or try to English. On the first group, we have bulls of 7 and 8 months old, and the first place we have entry 69, Ish Babain, 020 over 22, son of L2 Crimson, and it's from Mario Alberto Dominguez Polanco. In second place, we have entry 68, La Ceiba, 14 over 22, a son of 21 over 18, and it's property of Fernando Francisco Javier Ponce García. Congratulations to the breeders, and we are moving now to the second class of the Becerro. Sorry about that. Second class of the Becerro division. Grupo número 2 de los departamentos, ejemplares de 9 a 10 meses. La placa número 72 de Mario Alberto Domínguez Polanco. La placa número 73 de Francisco.
Just so you know, in the Beefmaster Mexico, we have already the online catalog. Si ven en los comentarios de la página Beefmaster México, ya tenemos el catálogo en línea otra vez seleccionado para ustedes. Ahorita lo vamos a compartir en los demás comentarios. Placa 76, 77 y 78. Tal parece que hay unos animales que no han entrado a pista, los están buscando. Si no hay manejadores. Si no entran a pista. Placa 72, 73, 74, 75, 79 y 80. Ok, en este grupo, grupo número 2, tenemos becerros de 9 y 10 meses de edad. Vamos a encontrar becerros de Mario Alberto Domínguez Polanco, Francisco Delgado Reina, Gilberto Villarreal Arrelis, Francisco Delgado Reina otra vez, José Salinas Cantú, Santiago José y Salvador Pérez y Adalberto González Lozano. Hay unos tres animales que al parecer todavía no han entrado en pista, o eso están revisando. Vamos a silenciar un momento, ahorita volvemos con sonido.
Okay, ya estamos de vuelta con el sonido. We are back with the sound, and it looks like the judge already picked first and second. I'm not sure. Maybe he will change. Al parecer ya seleccionó. Sí, ya seleccionó. Vamos a escuchar al juez. Another really good lineup of bulls. I like this class-winning bull here for his early maturity and completeness. En este grupo me gusta mucho el que está en primer lugar por su madurez y rápido crecimiento. He's masculine and the best muscled bull in the class. Es el toro más masculino y más musculoso de esta clase. A good clean sheath and tremendous testicle size and shape. Una muy buena vaina, limpia y unos testículos con muy buena circunferencia escrotal. And he gets that big body around the ring on very good feet and legs. Y se desplaza por la pista de muy buena manera y de manera muy atlética. Another well-muscled bull is our second place bull. El que está en segundo lugar también es un toro muy musculoso. Also big volume through his center body. Mucho volumen a partir del centro. He doesn't quite have the testicle size of the first bull. No tiene tan buenos testículos como el que está en primer lugar. A big long-bodied bull in third place. El que está en tercer lugar es un toro muy largo. He's also got some nice shape to him. Tiene una muy buena forma también. Also a good clean sheath and testicles. Tiene muy buenos testículos y buena vaina. He just needs a bit more rib shape and top to compete with the two ahead of him. Necesitaría un poco más de profundidad y un mejor lomo para poder competir con los primeros dos. I love the fourth place bull from the side profile. Me gusta mucho el toro en cuarto lugar visto desde el ángulo. He's really attractive and good on his feet and legs. Es muy atractivo y muy bien parado y se desplaza muy bien. He also just needed a bit more forerib and muscle over his top to compete. Solo necesita un poco más de musculatura, sobre todo en el lomo, para competir. The fifth place bull is beautifully tropically adapted in his skin and hair. El que está en quinto lugar está muy bien adaptado al trópico, tanto en su cabeza como en su piel. A bull that just doesn't quite have the integrity of skeleton of the bulls ahead of him. Pero no tiene tan buena estructura como los que están adelante de él. And then in sixth place, a bull that you have to appreciate the performance and growth of this bull. El que está en sexto lugar, hay que apreciar mucho el crecimiento y el desempeño de este toro. I'd just like to correct him in his hind legs. Solo me gustaría corregirle el desplazamiento en las patas traseras. Good set of bulls, congratulations. Muy buen grupo de toros, felicidades. Gracias. En este grupo 2, como primer lugar, la placa número 73, propiedad del señor Francisco Delgado Junior Reina. Segundo lugar, la placa número 75, propiedad del señor Francisco Delgado Junior Reina. Y tercer lugar, la placa número 80, del señor Adalberto González Lozano. Dejar en la antepista las placas. Okay, then we just hear in Spanish the results. Let's talk about this a little bit. On the group 2, bulls of 9 and 10 months old, we have the first place entry 73, Santuario, property of Francisco Delgado Reina. And in second place we have entry 75. His name is Santuario, and it's from Francisco, also from Francisco Delgado. Congratulations to the breeder. And we are moving to group number 3. Group number 3, and then we will have our division champion. Championship drive. Ok, felicidades a los al criador que tuvo el primer y segundo lugar en la clase. Nos estamos moviendo ahora a la siguiente clase, clase número 3. Clase número 3, con ganado de 11 y 12 meses de edad. Our main camera is um,
It's in front of the sun, so we are going to have just a little problems with lights, but we are trying to do our best. Nuestra cámara principal está contra luz, pero estamos tratando de hacer lo mejor posible para poder darles la mejor vista disponible que tengamos. En estos momentos están caminando los animales de nuevo. El juez decidió alinearlos. No, ya los está eligiendo, ya los está eligiendo. A los que nos están viendo, por favor, déjenos en los comentarios desde dónde nos están viendo, su opinión acerca del juzgamiento. Queremos leerles y comentarles también. Tal parece que ya tenemos un primer lugar. Quiero pensar que es un primer lugar, pero no estamos seguros, ¿eh? El juez puede hacer una selección, así que hay que esperar un momento para ver qué es lo que decide. Está analizando entre tres animales. Ya eligió. Y sí, efectivamente ya teníamos un primer lugar y ahora ya tenemos un segundo, un tercero y un cuarto. Vamos a escuchar al juez. I really like the meat and muscle in our bull that wins this class. Me gusta mucho la musculatura y el tipo de carne del toro en primer lugar. Tremendously masculine through his head and a really good neck on him. Sumamente masculino en la cabeza y el cuello. And he's got rib shape to go with all that muscle. Tiene una muy buena circunferencia de costillas para ir con esa musculatura. And I like him on the move. He's secure at the ground and very flexible in his joints. Me gusta cómo se desplaza de una manera muy atlética y flexible. Our second place bull is a more refined bull, not quite the bone and muscle of the bull ahead of him. Que está en segundo lugar es un toro un poco más refinado, no tan musculoso como el que está en primero. I'd like to give him a little more center body to compete for first place. Me gustaría verle más musculatura al centro para competir con el primero. Our third place bull is so powerful, you've got to appreciate the performance. El que está en tercer lugar es sumamente poderoso, hay que apreciar la manera en que ha crecido. For me, it gets a little narrow over his top, a little flat in his rib cage. Para mi gusto, se adelgaza un poco en la parte de los hombros. And I'd like to tone him down in his joints and in his sheath. Y me gustaría también bajarle un poco en la vaina. But I love the masculinity in this bull. Pero me gusta mucho la masculinidad de ese toro. Our fourth place bull is a nice tropically adapted bull. El que está en cuarto lugar es un toro muy bien adaptado a nuestro medio ambiente. I just like to fix him in his joints as he moves. He's not quite as athletic as the bulls ahead of him. Me gustaría nada más mejorar un poco la manera en que se desplaza. Really nice set of bulls. Congratulations. Muy buen grupo de toros. Felicidades. Gracias, señor juez. Como primer lugar, la placa número 82. Propiedad del señor Joel Salinas Cantú e hijos. Segundo lugar, la placa número 83, propiedad de Fernando Francisco Javier Ponce García. Y tercer lugar, la placa número 84, de Francisco Delgado Junior Reina. Dejar en la pista la placa número 82 para que compita por el campeón becerro. Y agregar la placa 69 de Mario Alberto Domínguez Polanco, la placa número 73 de Francisco Delgado Junior Reina y la placa número 82, propiedad de Joel Salinas Cantú. Dalia Mora, muchas gracias por tus comentarios. Dalia Mora, muchas gracias por tus comentarios.
Ponce García, la placa número 75. Estamos ahorita en la calificación de División Becerro. We are in the Becerro Championship Drive. This is the Becerro Championship Drive. Okay, so the first. The PNR Beefmaster Bull Show. Let's congratulate all three of these exhibitors on three powerful beef bulls. Los tres toros son unos excelentes animales, muy poderosos, muy musculosos. There's a lot of masculinity and muscle in these bulls. Hay mucha masculinidad y mucha musculatura en estos tres toros. A lot of volume and dimension. Mucho volumen y mucha dimensión. And all three of these bulls are good-footed and athletic on the move. Y los tres también se desplazan de una muy buena manera. I like the testicle size and shape and the practical sheaths in all three of these bulls. Me gustan los testículos de los tres y me gusta también las vainas de los tres. Our division winner is just a little smoother as he blends from his shoulder back into his forerib. El que gana en esta división es un poco más atractivo en el área de los hombros. A calf that I think is going to make a tremendous herd bull. En mi opinión, el que voy a escoger hará un buen toro a lo largo de su vida. Hey. Campeón Becerro, la placa número 69 de Mario Alberto Domínguez Polanco. Ingresar a la pista, la placa número 68, propiedad de Fernando Francisco Javier Ponce García, para competir por el campeón Becerro Reservado. Como campeón Becerro Reservado, la placa número 73, el ejemplar 01 del 22 del Rancho El Santuario de Francisco Delgado Junior Reina. Y le vamos a pedir a todos los socios que nos acompañan de los diferentes estados de la República para que pasen a entregar los banderines correspondientes del campeón Becerro. We are going to go sound off a little bit. We are going to sound off for a little bit and we will be back. Vamos a silenciar un momento para tomar fotos y ahorita regresamos.
Hola, sí, tuvimos que silenciar un momentito para ver unas cuestiones técnicas, revisar unas fotos para de nuestros campeones pasados, el campeón Becerro. Y ahorita ya estamos de vuelta. Vamos a escuchar al juez. And I think the bull that wins this class again is the balanced bull, not the biggest or thickest or longest, but the most complete. Es un interesante grupo de toros el que gana esta clase. No es el más musculoso ni el más grande, pero es el más completo. He's really well muscled and with a lot of volume through his center body. Mucho volumen del centro hacia afuera y muy musculoso también. He's the most athletic bull in the class. He's wide based and has a lot of chest floor. Es el toro más atlético de la clase. Es un muy ancho de frente. And I prefer the shape of his loin and hip to the bull in second. Prefiero la forma de la vaina y los testículos al que está en segundo lugar. There's a lot of performance, meat and muscle in our second place bull. En el que está en segundo lugar tiene mucha musculatura, mucha fuerza. He just gets a little straighter in his shoulder and I'd like to give him more angle from hip to pin. Solamente está un poco reducida el área de los hombros. Our third place bull is a long-bodied bull. El que está en tercer lugar es un toro muy largo. A bull with that's also got some muscle and volume to him. Que también tiene muy buena musculatura y volumen. He's not quite as stout in his center body and hasn't got quite all that overall dimension. No tiene las dimensiones en general de los primeros dos. What I'd like to change on him is his muscle over his top. Lo que me gustaría cambiar en ese toro que está en el tercer lugar es un poco la musculatura de arriba. But a very nice complete bull. Pero es un toro muy completo. Our fourth place bull, very similar to the third place bull. El que está en cuarto lugar es muy similar al que está en tercer lugar. Not quite the length of body or center body. No tan largo ni tan amplio. But very sound on good feet and legs and good testicles. Pero muy buenos testículos y se desplaza muy bien. Following him is a bull that's very clean in his lines. El que sigue es un toro que está muy limpio en todas sus líneas. This fifth bull, place bull could do with some lower rib shape. Este podría ser un poco mejor, un poco más profundo. A tidier sheath. Y mejorar un poco también la vaina. And more flexibility on his hind legs. Y un poco más de flexibilidad en las patas traseras. But I love the muscle and rib shape in this one. Pero me gusta mucho la musculatura y el área de la costilla de este toro. In sixth place, you've got a masculine bull with all kinds of muscle. En sexto lugar tenemos un toro muy masculino con toda clase de músculos. He's just a little pigeon-toed as he walks towards me. Está un poco cerrado cuando lo veo caminar de frente. And not quite as flexible on those hind legs. Y no tan flexible en las patas traseras. A nice moderate frame bull in seventh place. En séptimo lugar tenemos un toro moderado. I love the muscle in this bull. Me gusta la musculatura en este toro. But I'd like to change his athleticism. Pero me gustaría cambiar un poco la atleticidad con la que se mueve. In eighth place, we've got a big growthy bull with all kinds of length and performance. En octavo lugar tenemos un toro con toda clase de musculatura y forma de caminar. He's also good and athletic on his feet and legs. Está muy atlético en su manera de caminar, en sus patas y manos. He gets a little excessive in his sheath for me. Está un poco pesado de vaina para mí. And I'd like to give him more tropically adapted skin and hair. Y me gustaría que estuviera un poco más adaptado a nuestro medio ambiente. And then in ninth place, a bull that when he's standing, you really like this bull because he's long and deep and he's got some muscle. El último toro, cuando lo ves de frente, te gusta mucho porque está muy musculoso. He's just a little rigid on those hind legs and I'd like to give him more angle on his hock. Pero está un poco corto de patas. A really nice set of bulls, congratulations. Muy buen grupo de toros, felicidades. Gracias. Como primer lugar, la placa número 87, propiedad de Gilberto Villarreal Arelis. Segundo lugar, la placa número 92, propiedad de Hacienda La Misión. Y tercer lugar, la placa número 85, propiedad de Néstor Alejandro Villarreal Villarreal. Okay, we hear the results in Spanish, then let's try in English. Oops, it was a little loud. Let's check now. Okay. In group 4, bulls of 13 and 14 months old, we have, and this was the first class of Joven. We have first place entry 87,
166 over 21, property of Gilberto Villarreal, and entry 92 was second place, 285 over 21, and an R5B Junior Beer, Bulson, property of Hacienda Misión. Congratulations to the breeder. We are moving now to the next class, class number five. They are bulls of 15 and 16 months old. And interesting thing, if you are following the catalog online, you can see that we have two entries with the same name, with the same with the same name on it. The name is Queen, of course, in Spanish, Reina. And it's going to be interesting to identify them. We also have one that it's called Sugar Coffee, that I bet I need one of those right now. Okay, then we are starting this class. Let's check. We will have, we find cattle of Francisco Delgado, Gilberto Villarreal, José Héctor Martínez, Fernando Javier, Rancho El Reloj, Luciano Martínez y Luciano Martínez, again, de nuevo. Para todos los que nos escuchan, estamos viendo el grupo 5 con ganado de 15 y 16 meses de edad. That's correct, Beefmaster Mexico. El número en la espalda del animal, de aquellos que se llaman reina, son diferentes, por supuesto. Aquellos que nos están viendo, no se olviden de darle me gusta al video, compartirlo en todos sus grupos. Y seguir las páginas desde las que estamos transmitiendo. Estamos en el grupo 5 con becerros con becerros de 15 y 16 meses de edad. Si están siguiendo el catálogo, les puedo decir con exactitud que todos los becerros que están en pista tienen 16 meses de edad. Tienen diferentes pesos al nacer. Si vemos la entrada de 94, 32 kilos peso al nacer. 488 actualmente. La entrada 95 tiene 569 actualmente. La entrada 96, 479 kilos. Y vamos a buscarles otra vista. La
La entrada 97 tiene 490 kilos actualmente. 98, 529. El 99, 459 kilos. La entrada 100 tiene 591. Y la placa 101 tiene 484 kilos. Y la 102 tiene 528 kilos. Okay. Al parecer el juez ya está seleccionando. No todavía. Está separando primero a los que está descartando. Los está mandando a la parte de atrás. Como pueden ver por aquí. Los está mandando al fondo para hacer una revisión más selectiva del ganado que está en línea. Para así ir quedándose con sus mejores 4 o 5 animales. Recuerden que esta es una... un grupo grande. Y mientras el juez hace un excelente trabajo, ya se ha quedado con 3. Tal parece que ya se ha quedado con 3. Vamos a ver si se queda de esa manera. Vamos a ver si la selección no cambia. Digamos que todavía no tiene un orden, o quizás sí, pero ya hay 3 animales a seleccionar. Está dando una vista rápida. Está dando una vista rápida de estos animales para ver si los deja como los tiene colocados o si va a hacer algún cambio. Acaba de descartar uno más. Ok, descartó al de en medio. Entonces, ya la decisión queda entre 2 animales. Ok, nada más los invirtió y ya tiene los lugares. Tenemos en primer lugar al 101. ¿O es 100? Sí, 101, y en segundo lugar al 95. Okay, we have our places now. We have first place, the entry 101 on your catalog. And in second place, we have the entry 95, if you are looking at your catalog. Let's hear the judge. El toro que está en primer lugar es un tremendo toro. So much quality and masculinity through his head and neck and shoulder. Mucha calidad, mucha masculinidad desde la cabeza y el cuello. He's tropically adapted with good skin and hide. Está muy bien adaptado al trópico. Really well muscled over his top hip and rump. Muy musculoso en la parte de arriba. Tremendous testicle size and shape. Muy buena circunferencia escrotal. And athletic on the move. Y se desplaza de una manera muy atlética. I like our second place bull too. A lot of meat and muscle in this bull. El que está en segundo lugar también me gusta mucho. Es un animal muy musculoso. Not quite as good as he blends that shoulder back into his forerib. No tan bueno como el que está en primer lugar en la parte de los hombros. Not quite as athletic on the move. No se desplaza tan bien como el que está el primero. But that's a big, powerful herd bull. Pero es un muy buen toro el que está en segundo lugar. I love our third place bull too. Very well balanced from nose to tail. El que está en tercer lugar me gusta mucho también. Está muy bien balanceado desde la cabeza hasta la cola. Excellent on his feet and legs. Muy bien parado sobre manos y pies. Good testicle size and shape. Muy buena circunferencia escrotal. He doesn't quite have the ribeye area of the two bulls ahead of him.
El área del ribeye es mejor el primero y el segundo que la del tercero. And then our third place bull is a moderate frame bull, but he's good and sound and athletic on the move. El que está en cuarto lugar es un toro un poco más moderado. Well balanced and practical. Muy práctico y muy bien hecho. The big bull in the class is the fifth place bull. El toro de quinto lugar es el más grande de todos. I love that length of body and masculinity. Me gusta mucho su masculinidad y su, lo largo de su cuerpo. We just need more angle and flexibility of those hind legs. Nada más me gustaría verlo más flexible en las patas traseras. Following him is also a nicely muscled bull. El que sigue también es un toro muy musculoso. A bull with some rib shape. Con buena circunferencia de costilla. He's just a little forward in his scapula and a little forward at his knee on the move. Nada más no me gusta mucho la manera que se desplaza en las manos. And then in seventh place we've got a bull that I really like for his length of body and smoothness. El que sigue me gusta mucho por la largura del cuerpo. He just needs more rib and muscle. Nada más necesita más costilla y más músculo. A very nice looking bull in eighth place. I like the type and kind. El que está en octavo lugar me gusta mucho el tipo del toro que es. And I like his muscle pattern. Me gusta también la musculatura. He just needs more testicle size and shape for his age. Solo necesita un poco más de circunferencia escrotal para su edad. And then a performance bull in ninth place with some length of body and muscle. El que está en noveno es un toro muy bueno de largura y musculatura también. He's just too rigid on those hind legs, not enough cushion in his pastons. Está muy rígido nada más en la manera de caminar. Another good set of bulls. Congratulations, guys. Un muy buen grupo de toros. Felicidades a todos. Como primer lugar, la placa número 101, propiedad del señor Luciano Martínez. Segundo lugar, la placa número 95, de Gilberto Villarreal Arelis. Y tercer lugar, la placa número 98, de José Héctor Martínez Ríos. Dejar en la antepista las placas número 101 y la placa 95. Okay, we are back. We hear the results in Spanish, then let's try it again in English. On group 5, we have entry 90, entry 101, Cerrito 21, 128 over 21, property of Luciano Martinez. Property of Luciano Martinez, congratulations, this is the first place, 101. I have to change this view. On second place we have entry number 95, entry 95. 118 over 21, it's our second place winner. And now we are on group number six. We have three entries in the ring show, and an interesting fact for this show: the people at the table, the judge table, just mentioned that from now on, all the bulls have to come in to the ring show with a nose ring. I'm not sure if that's the correct name in English. If someone from the United States hear me and can help assist me with the correct word for the earring or the ring that goes in the nose. From now on, the bulls from this age and forward. Let's hear the judge instead. Me gusta mucho el crecimiento y la musculatura del que está en primer lugar. He's got a lot of bone, but he moves around well in an athletic fashion. Tiene mucho hueso y se desplaza muy bien. A bull that I think is complete in the way he's balanced. Un toro que me parece muy completo en la manera en que está balanceado. He could do with a little more muscle over his top. Podría tener tal vez un poco más de musculatura en la parte del lomo.
Our second place bull is really well muscled over his top. El que está en segundo lugar está muy, muy musculoso en la parte de arriba. He's also extremely athletic on the move. También se desplaza de una manera muy atlética. He just doesn't have that masculinity or maturity pattern of the bull ahead of him, not quite the center body dimension. Pero no es tan masculino como el que está en primer lugar y no tiene tanta fuerza del centro hacia afuera. And in third place, a nice practical bull. El que está en tercer lugar es un toro muy práctico. Good in his joints and on the move. Se desplaza de manera muy correcta. Just needs a bit more rib shape and muscle. Solo me gustaría ver más musculatura y más área de costilla. Another good trio of bulls. Congratulations. Muy buen grupo de toros. Felicidades. Gracias, señor juez. Como primer lugar, la placa número 103, propiedad de Juan Antonio Villarreal Arelis. Segundo lugar, la placa número 105, propiedad de Homero Martínez Landa. Y tercer lugar, la placa número 104, propiedad de Manuel Jesús Chale U. Dejar en la antepista las placas número 103 y la placa número 105. Okay, guys, we hear the judge. We hear the judge, and now we are going to talk about this in English. We have in first place the 103 entry on your catalog. You can look for it. It's the 94/21, property of Juan Antonio Villarreal. And in second place is the 105 entry on your catalog. It's Mr. Consuelo. Mr. Consuelo is property of H.M. Hijos. Es the S of PRDRLDCV. This cattle, the first place, it's a bull with 543 kilos, and the second place is a bull that weighed more than the first place is 562 kilos. Let's we are now on group 7, class 7, grupo 7, bulls that has 19 and 20 months old, and this is a big class. Estamos en el grupo 7 con toros de 19 y 20 meses de edad. Estamos ahorita viendo que entren a pista. Y mientras el juez lo vemos caminar, podemos observar que el ganado que está en pista tiene 641 kilos, se los voy a leer en orden, lo tienen en su catálogo, 565 kilos, 600 kilos, 507, 585, 425, 579, 614, 420 y 626 kilos. Carol is going to walk again. We are going to find cattle owned by Mario Alberto Domínguez, Hacienda La Mansión, José Héctor Martínez, H.M. e Hijos, Santiago José y O. Salvador,
Henry Herosa Correa, Francisco Delgado, Luciano Martínez, Manuel Jesús Chalé Uc y algunos tienen ganado más de una cabeza en pista. Mientras vemos al ganado caminar, les recordamos que estamos transmitiendo en cuatro páginas de Facebook simultáneamente. Se las pongo en pantalla para que me ayuden a seguir estas cuatro páginas. Estamos transmitiendo desde la página de la Brahman Journal, estamos transmitiendo en Beefmaster México y en Beefmaster Breeder United. Así que asegúrense de ir a esas páginas, revisarlas, darles like para que se enteren de lo último que van a estar haciendo. Es muy importante que nos apoyen con su like y con su follow para que podamos llegar a más personas. También esta transmisión, no se olviden de compartirla, no se olviden de compartirla en sus diferentes grupos para que más personas la puedan conocer, para que más grupos, puedan ver el excelente ganado y la excelente genética Beefmaster que se está juzgando esta noche en la pista de Ixmaquil, Yucatán. Estamos en la feria de Ixmaquil, Yucatán, y esta es la exposición internacional de Beefmaster que se lleva a cabo aquí. Entonces, vemos que el proceso de el juez PJ Butler ya empezó. Está empezando a separar, descartando en grupos y alineándolos. Ok, creo que ya le estoy viendo cómo le está haciendo. Está descartando de uno en uno, como los va viendo, y alineando junto o alineando más pegado a los otros animales para que pueda ver una mejor idea del ganado contiguo. Estamos viendo que ya descartó a varios y ahorita hay cuatro a consideración de los primeros lugares. No ha puesto un orden, no ha decidido. Los va a hacer caminar de nuevo. Para que entre ellos seleccione. Para que entre ellos elija al primer, segundo, tercer y cuarto lugar. So, our judge PJ Butler is selecting the cattle that are going to be in first, second, and third place now. And already picked the place. We have 112 as first place, 113 as second place, and 108 as third place. Then the rest of the cattle is going to join these three places, and the judge is going to talk about most of the cattle and what grade they are individually. After this, we are going to move to the Joven Championship Drive. We are about to hear the judge. We are going to look for a better view for you. Stay with us. Exceptional bull to win this class. So well balanced. Tenemos un toro excepcional en el primer lugar, muy bien balanceado. There's a lot of meat and muscle in this bull and depth of body. Mucha musculatura y mucha profundidad en este toro. He's masculine with good testicle size and shape. Muy masculino, muy buena circunferencia escrotal. And athletic on the move. Y se desplaza de manera muy atlética. I like the balance of our second place bull too. Really masculine through his head.
Me gusta también lo bien balanceado que está el número 2, muy masculino alrededor de la cabeza. He's good in his angles, but I'd like to clean him up in his joints. He gets a little bold in his joints. Me gustaría tal vez mejorar un poco las articulaciones y también el prepucio. Also not quite the rib shape of the bull in first. Tampoco tiene la profundidad que tiene el toro en primer lugar. A lot of masculinity and muscle in our third place bull. El que está en tercer lugar es un toro muy fuerte, muy masculino. Good testicle size and shape. Muy buena circunferencia escrotal también. He gets a little cylindrical through his middle for me. Se vuelve un poco cilíndrico alrededor medio. Our fourth place, I put him back there because he's just so good in his structure and on his feet and legs. El que está en cuarto lugar tiene muy buena estructura ósea y muy bien parado sobre pies y manos. But at this age, I'd like to see him more mature and more muscular. Me gustaría verlo un poco más musculoso y un poco más maduro. In fifth place, a moderate frame bull that's got some balance to him. En quinto lugar, un toro que está muy bien conformado. Nicely muscled with a clean sheath and good testicles. Buenos testículos, buena vaina. He just needs a bit more flexibility on those hind legs. Solo necesita un poco más de flexibilidad en las patas traseras. A big performance bull in sixth place. En sexto lugar, un toro bueno y profundo. Just not quite as coordinated as he needs to be on the move and a little pendulous in his sheath. No me gusta mucho la manera en que se desplaza en comparación con el quinto lugar. A long-bodied bull in seventh place. Un toro muy largo en séptimo lugar. Just a little rigid on those hind legs. Un poco rígido en las patas traseras. Really heavy-muscled bull in eighth place with tremendously good adapted skin. El que está en octavo lugar es un toro muy bien adaptado a la zona con muy buena musculatura. He just gets a little tight in his hide and maybe a little cylindrical through his middle. Tal vez está un poco cilíndrico en el medio y un poco tieso a la hora de caminar. And then in eighth place we've got a bull that's got some bone and length to him. El que está en último lugar es un toro de muy buen hueso. Just needs a bit more rib shape and muscle. Solo necesita un poco más de musculatura. Great set of bulls, congratulations. Muy buen grupo de toros, felicidades. Gracias. Como primer lugar, la placa número 112, propiedad del señor Francisco Delgado Junior Reina. Segundo lugar, la placa número 113, propiedad del señor Luciano Martínez. Y tercer lugar, la placa número 108, de José Héctor Martínez Ríos. Dejar en la pista la placa número 112 para que compita con el primer lugar del grupo 4, la placa número 87, de Gilberto. Okay. In this class, we have first place 112, 38 over 21. It's a son of Grand Patron and property of Francisco Delgado Jr. Reina. In second place, we have 113, LM Cerrito, that it's property of Luciano Martinez. Now we are going to move to the Joven Championship Drive. Joven Championship Drive. Again, Joven Championship Drive. Nos estamos moviendo al campeonato joven menor, y vamos a repasar rápidamente los resultados que tenemos. Tenemos a Cerrito 21-128. También tenemos, a ver, les cambiamos la vista por aquí. También tenemos del grupo 7 a 38 sobre 21. Al grupo 6, 94 sobre 21. La placa número 95. Al grupo 5, Cerrito 21-128. Y al grupo 4, 166 sobre 121. Estamos viendo que el juez está analizando el ganado en línea y ahorita él va a tomar una decisión sobre el ganado que se está viendo en pista.
lot of bulls in this division and a lot of good bulls. These four bulls have done a tremendous job to qualify for this championship. Congratulations. Let's give them a big round of applause. No sale un fuerte aplauso, por favor, este grupo de cuatro toros que se han desempeñado muy bien en sus categorías. I like the early maturity pattern in these four bulls, and I like the masculinity that they possess. Me gusta mucho la masculinidad que poseen estos cuatro toros. They're bulls with muscle and mass. Son toros con mucha masa y mucha musculatura. Bulls with really good testicle size and shape. Toros con muy buena circunferencia escrotal. And athletic bulls that can get around the ring easily. Y toros muy atléticos que se mueven con mucha facilidad alrededor de la pista. Our champion bull in this division has some extra muscle over his top. El campeón toro de esta categoría es el que tiene más musculatura en la parte de arriba. And he's easily the most athletic and flexible bull in the division. Y es el toro más flexible y más atlético de esta división. Vamos a ver a quién elige el juez. Y sale de la placa 101, 113. Perfecto, tenemos nuestro campeón. La placa... No, la placa está equivocada. Si sale del segundo grupo, es Cerrito. Como campeón joven en la placa número... 101. 101. 103. Del grupo 6, 103. Ok, 103. Placa 103. Y entra la placa número 105. Ok, ya eligió. Ok, tenemos a nuestro campeón y a nuestro reservado. El campeón es el 103 del grupo 5 y el campeón reservado es el 112 del grupo 7. Campeón reservado, la placa número 112. ¿Qué número de ejemplar es el campeón? Muy buenas tardes, aquí ya estaba oscureciendo un poco. Aclaramos que el gran campeón joven es el ejemplar con la placa 101. Hubo bastante confusión en la arena. La placa 101, su nombre es Cerrito y el criador es Luciano Martínez. Le mandamos una felicitación y como reservado, de la categoría joven, tenemos al número, permítame encontrarlo, que aquí tenemos muchos papeles. A la placa número 112. Ese es nuestro reservado de los machos jóvenes. La 112 tiene como nombre 3821 y los criadores son Francisco Delgado. Muchas felicitaciones. Ahora procedemos a tomar la foto del campeón y del reservado. Esperemos sacar unas buenas fotos porque últimamente nos ha costado un poco.
por la posición tanto del animal como del manejador. Les recordamos compartir esta transmisión, que nos comenten desde dónde nos están viendo. Aquí seguimos desde la mañana, ya ha mejorado un poco el clima, lloviznó un poco, algo extraño, pero ya está teniendo un clima un poco mejor. En la mañana había bastante calor.
La placa número 118 no va a entrar. Okay, guys, we are back here. We are back. We are back with sound. Thank you to all the people that is watching. Give us a comment here. Déjenos un comentario de dónde nos están viendo. Un comentario por acá, ya está oscuro y realmente creíamos que era muy tarde, pero no, realmente apenas son las 5:36 y ya está oscuro como si fueran las 8 o 9 de la noche. Entonces, ahorita nos acabamos de mover al siguiente grupo, el grupo 8, es el primer grupo de la división Torete. En el, seguro ya les comentaron. In the last division I made a mistake and I told us that the champions was the 113, but it wasn't. The guy behind the 103, sorry. The guy that was moving the cattle had two plates, two entry numbers on it, and that was very confusing even for the judge table. So after the photos, or I'm sorry, during the photos we checked, and the winner was the 101, the entry 101, the second group of the Hove division. And now we are in the Torete division. He's already picking, he already choose this one as a first place, and I'm sorry, I thought I had this view for you. Una disculpa, creí que tenía la correcta vista para ustedes. Estamos viendo ahora a los ganadores. Escuchemos al juez. Plenty of meat and muscle and length in this bull. Tenemos un toro en primer lugar con muchísima carne, muchísima musculatura. He's athletic on good feet and legs. Se para muy bien sobre manos y piernas. A good testicle size and shape. Muy buena circunferencia escrotal. This bull's volume and dimension is what gets him to the top. El volumen y la dimensión de este toro es lo que lo pone en el primer lugar. Very sound and athletic bull in second place. Un toro muy completo y atlético el que está en segundo lugar. He doesn't quite have the rib shape or muscle over his top of the first bull. No tiene la profundidad ni la musculatura en el lomo como el que está en primer lugar. But he has tremendous balance and athleticism to him. Pero tiene mucho balance, mucho atletismo a la hora de caminar. Also very good testicles and a clean sheath. También con muy buenos testículos y muy buena vaina. A moderate frame bull in third place with all the kinds of muscle that you'd want in a bull like this. Un tamaño, un toro en tercer lugar que tiene un tamaño moderado, mucha musculatura. I'd like more angle on that hind leg and more strength in it to compete with the two ahead of him. Me gustaría que estuviese un poco más fuerte a la hora de caminar, un poco de más ángulo en las piernas traseras. Long bull in fourth place. Un toro muy largo en el cuarto lugar. On the move, he roaches up in his spine a little bit and is compromised in his forerib. Está un poco comprometido a la hora de caminar de las manos. But he's got beautiful testicle size and shape and a practical sheath. Pero tiene un buen tamaño de testículos, circunferencia escrotal y muy buena vaina también. Then a bull in fifth place that has some muscle and volume to him.
El que está en quinto lugar es un toro muy musculoso y mucho volumen. I'd like to give him more rib shape and strengthen his muzzle and jaw. Me gustaría darle más profundidad en el área de las costillas. And then in sixth place, we've got a bull that you just love for that beautiful head and neck that he's got. El que está en último lugar es un toro que está muy bien puesto desde la cabeza hasta la cola. And he's got some meat and muscle in him. Tiene mucha musculatura y muy buena carne también. I'd like to change him on his hind legs as he just waddles outside of his skeleton as he moves away from me. Me gustaría cambiar la manera de caminar de las patas traseras que las abre hacia afuera. Another good set of bulls. Congratulations. Muy buen grupo de toros. Felicidades. Okay, guys, let's see what we have here. In first place, we have 121, that it's 17 over 20, property of Francisco Delgado Jr. Reina. And in second place, we have 117, that is 42 over 21, that is also from Francisco Delgado Reina. Okay, en primer lugar tenemos la entrada 121, que es la 17 sobre 20, que es de Francisco Delgado Reina. Y en segundo lugar, con el mismo propietario, tenemos la entrada 117 en su catálogo, que es el 42 sobre 21, el primer grupo de toretes que tenemos en este lugar, que es que son edades de 21 y 23 meses de edad. Okay, so now we are moving to the next group. The next group is a little shorter, just two entries. It was supposed to be five entries, but we just have two, the entry 123 and the entry 126. Supuestamente tendríamos en este grupo cinco animales en pista, pero ahorita solo tenemos dos, la placa 123 en su catálogo y la placa 126. Ya los eligió y ahorita va a hablar acerca de ellos. There's a good duo of beef bulls. There's a lot of muscle and volume in both these bulls. Estos dos toros son muy voluminosos y con mucha musculatura. Our class winner is a little bit longer bodied, certainly more volume through his rib cage. El ganador es un poco más largo y más volumen alrededor de las costillas. He's also stronger on his hind leg with more testicle size and shape. También es más fuerte en sus patas traseras y mejor circunferencia escrotal. Really well muscled over his top hip and rump. Sumamente musculoso sobre los hombros. I like the practical size of our second place bull and that early maturity pattern. Me gusta mucho lo práctico y lo balanceado que está el toro en segundo lugar. A lot of muscle in him. Mucha musculatura en él. I'd like to give him a little bit more heel depth and strengthen him up in his pastons. Me gustaría nada más reforzarles la parte sobre todo del lomo. And just give him a little more testicle size and shape. Y darle un poco más de circunferencia escrotal. I like both these bulls a lot. Congratulations. Muy buen par de toros. Felicidades. Ok, entonces, de estos dos animales en pista, tenemos el primer lugar, que es el 126, que es el 2 sobre 20 de Francisco Delgado Reina, y el segundo lugar, el 123, que es LM Cerrito, que es de Luciano Martínez. Muchas felicidades a los criadores. Esto fue el grupo 9 de 24 a 27 meses de edad. Congratulations to the breeders. We have in first place the 126 entry that was the
2/20 that is property of Francisco Delgado Reina, and in second place we have the 1/23 that is LM Cerrito, property of Luciano Martinez. Congratulations to the owners. This was the group 9 that was 24 and 27 months old. We are moving now to the next group. The next group is group 10. Group 10 is 28 and 29 months old. And it looks like we just have one entry here. Let's see, probably I'm wrong. Or they are waiting. I can give you the view of the only bull that we have there. That is the... Okay, guys. Estamos en el grupo 10, grupo 10, que es de 28 a 29 meses de edad, en el que tenemos supuestamente a 4 animales en pista, pero, bueno, ahí están entrando. No habían entrado y había un ratito de tiempo que los tuvimos fuera de, que no sabíamos qué estaba pasando, pero ahora sí, ya están entrando a pista. 3 animales en pista. Ah, todavía falta el cuarto. Ok, todavía falta el cuarto y por eso el juez todavía no los decide meter. O quizás sí eran solo estos 3. Ya los estamos viendo en pista. Tenemos la entrada 128 en pantalla. La entrada 129. Placa 129. Perdón que se me cruce el inglés y el español. Y la placa 131. Okay, guys. So in this group we were supposed to have four entries in this group, but we only have 3 at this moment in time, and they are the entry 128, 129, and 133. I'm sorry, 131 on your catalog, if you want to follow the information. Okay, the judge just selected and we're about to talk about this with the judge. We've got a lot of differences in type and kind in this class. En este grupo tenemos 3 toros con algunas diferencias. Our class winner is a big bull, but he's a really good big bull. El que está en primer lugar es por el tamaño tan grande que tiene. Masculine, long-bodied, with a lot of muscle. Muy masculino, con mucha musculatura. He's also about as athletic as any bull in the class. Y también se desplaza de manera muy atlética, más que los otros 2. Good testicle size and shape, but I'd like to suspend those testicles a little higher. Muy buena circunferencia escrotal, aunque me gustaría que estuvieran levantados un poco más hacia arriba. Our second place bull is an easy fleshing bull with a lot of top and muscle. El que está en segundo lugar es un toro práctico con mucha musculatura en la parte de arriba. I'd like to change him on his hind legs, give him a little bit more heel depth and strength in that hock. Me gustaría un poco cambiar tal vez las patas traseras. But he has tremendous volume and capacity. Mucho volumen y mucha profundidad de ese toro en segundo lugar. A very safe, practical bull in third place. Un toro muy práctico en tercer lugar. Good in his joints and on the move. Se desplaza de manera muy correcta. He just gets a little more narrow through his chest, a little more narrow at his base and through his rib cage. Lo único que no me gusta de ese toro es que es un poco estrecho, angosto en la parte media. 3 very different types of bulls, but very useful bulls. Congratulations. 3 diferentes tipos de toro, pero 3 toros muy útiles. Felicidades. Gracias, señor juez.
Como primer lugar, la placa número 129, propiedad de Homero Martínez Landa e hijos. Segundo lugar, la placa número 131, de Henry Herosa Correa. Y tercer lugar, la placa número 128, de Henry Herosa Correa. Dejar en la antepista las placas número 129 y la placa número 131. Okay, we're hearing in Spanish. Let's talk about this in English. On class 10, 28 and 29 months old, we have the first place, the 129 entry, that is Mr. Consuelo. Mr. Consuelo is property of HM and Hijos. And in second place, we have the entry 131, that is the 49 over 20, that is Henry Herosa Correa property. We are moving now to class 11. Class 11, that is a group of cattle that it's 30 and 32 months old, and we are supposed to have three entries in this class. Estamos moviéndonos al grupo 11, con toretes de 30 y 32 meses de edad. En este grupo tenemos tres animales en pista. Estos tres animales en pista tienen un peso de 690, 693 y 770 kilos respectivamente. Excelente ganado. So guys, let me tell you something about this division. That is, it's a Facebook mistake. I don't think it's making purposely, but hey, we don't know. If you post something on Facebook that says Torete, the division, it's called Torete, but if you post it, you write it in Facebook, when someone in another country, in an English country, watch it or see your post and translate the post, you will notice that the translation from Facebook is a bad word that I'm not going to mention, don't worry. That means this bad word, poop of bull or bull poop. I'm trying to tell you something that is not interesting, but is fact. Let's hear the judge. Utility again in all three of these bulls. Otro muy buen grupo de toros. Estos tres toros tienen mucha utilidad en el futuro. Our first place bull is the best muscled bull, but he's also the most athletic bull. El que pongo en primer lugar es el más musculoso, pero también el más atlético a la hora de caminar. Tremendous masculinity in this bull and good testicle size and a clean sheath. Mucha masculinidad en este toro con una muy buena circunferencia escrotal y una vaina muy limpia. Second place bull is a bigger, longer bull. El que está en segundo lugar es un toro más largo y más grande. He's a little forward in his shoulder and not quite as well muscled over his top. Es un poco tirado hacia adelante en la parte de los hombros y no tan relleno en la parte del lomo. But he's flexible in his joints with good testicle size, shape and suspension. Se desplaza de muy buena manera y tiene buena circunferencia escrotal. Really masculine bull in third place with a lot of volume and capacity. Un toro muy masculino en tercer lugar con mucho volumen y capacidad. I'd like to see better suspension on his testicles and more angle on his hind leg. Me gustaría ver un poco más alzados hacia arriba los testículos y un poco más angulosa la parte de las patas traseras. Really good set of bulls. Congratulations. Muy buen grupo de toros. Felicidades. Gracias. Como primer lugar, la placa número 133, propiedad del señor Alberto González Lozano. Segundo lugar, la placa número 134, de Juan Antonio Villarreal Arelis. Y como tercer lugar, la placa número 132, propiedad de Adalberto González Lozano. Dejar en la pista la placa número 133 para competir por el campeón Torete
y en la antepista la placa número 134. Ingresar a la pista, primer lugar del grupo 8, la placa número 121 de Francisco Delgado Junior Reina, primer lugar del grupo 9, la placa número 126 de Francisco Delgado Junior Reina, y el primer lugar del grupo 10, la placa número 129 de Homero Martínez e Hijos. Ok, guys, we are moving now to the Torete Championship Drive. Torete Championship Drive. Let's say in Spanish and not in English. Torete Championship Drive. In this Championship Drive, we are going to see the first place in Class 8, that is the 17 over 20. Then we are going to see the... Oops, sorry about that. Okay, Class 8. 17 over 20 from Francisco Delgado Junior Reina. Class 9, the first place was the 2 over 20 from the same of the same owner. Then we have class 10, the first place Mr. Consuelo, 676 over 20, that is from HM and E Hijos, and class 11, that is 106 over 20, that is Adalberto González Lozano. We are in the championship drive. We already hear in Spanish, I don't need to repeat it. Thank you to the judge table to say it in Spanish. We are now in the division, in the championship drive, Torete Division. Let's give these four exhibitors a big round of applause. Demos un fuerte aplauso a este cuatro grupos de toros, por favor. Again, our champion and reserve in this division are going to be bulls that fulfill the philosophies we've been talking about all day. Otra vez, el toro campeón de esta división y el toro campeón reservado van a ser los que cumplan con todo lo que hemos estado hablando todo el día. Bulls with testosterone and muscle. Toros con músculo y mucha testosterona. Bulls with practical sheaths and good testicle size, shape and suspension. Toros con buenas vainas, con buenas circunferencias escrotales. Athletic bulls with good flexibility and feet and legs. Toros atléticos que se desplacen de una buena manera en la pista. And bulls with high inherent body condition. Y toros con una buena conformación de raza. Congratulations to all the finalists in this division. There was a lot of competition to work through. Muchas felicidades a los que participaron en este grupo. And the champion is the first group that... Primer lugar, la placa número 121. Propiedad de Francisco Delgado Junior Reina. Ingresar a la pista de calificación, la placa número 117. De Francisco Delgado y Uno Reina para competir por el campeón Torete Reservado. Took a look of the first of the second place of the first group, and now is looking all the cattle again, and let's follow him to see if we can catch the moment. This is the winner, the entry 133, the last group of the Torete division. Como campeón Torete Reservado, la placa número 133, propiedad de Adalberto González Lozano. Le vamos a pedir al presidente Salvador Pérez Arjona, al tesorero señor Arturo Ponce Molina y al secretario Carlos Mario Bernal,
de la Asociación de Criadores de Razas Puras del Estado de Yucatán, así como al ingeniero Federico Montejo, al señor Helbert Torres Cámara, si se encuentra por ahí, a Gabriel Rivera Río Madero, para que entreguen los banderines correspondientes al campeón y el campeón reservado. Y aquí ya oscureció, son las 6 de la tarde y ya tenemos campeón y reservado de la categoría torete. Hace un rato explicaban la diferencia de la palabra torete en el idioma español y en el idioma inglés. Como campeón tenemos al ejemplar con la placa 121, su nombre es 1720 y los criadores son, o es, Francisco Delgado. Muchas felicidades por este primer lugar de campeón torete. Y como reservado tenemos el ejemplar con la placa número 133, falta con el nombre 106-20 de los creadores Adalberto González. Grupo 12, nuestras felicitaciones. Preparar en la antepista la placa número 135, la placa número 136 y la placa número 137. Nos queda solo un grupo, el grupo número 12 de la categoría adultos, y después de este grupo estaremos presenciando al gran campeón de la raza y al reservado. No olviden compartir esta transmisión y por los minutos que nos queden pueden comentarnos qué les está pareciendo esta transmisión, qué les parece estos toros y desde dónde nos están mirando. Grupo 12, placas número 135, propiedad de Manuel Jesús Chaleuc, placa número 136 de Juan Antonio Villarreal Arelis y la placa número 137, productos agrícolas Villa de Mora.
Okay, guys, we learned from our last show. There is just one group in this adulto division, and because it's just one group, we are going to have the champion from this group. So this is the adulto championship drive. Este es el campeonato adulto, debido a que solo tenemos un grupo en el campeonato adulto. Así que de estos animales van a salir nuestro campeón adulto. En la pista tenemos animales de 587, 947 y 726 kilos. Y mientras el juez los ve caminar, puedo comentar que van de los 33 meses en adelante. After this championship drive, we will have our grand championship drive. Después de este campeonato, que ya vemos que el juez está seleccionando, ya seleccionó, vamos a tener las fotos, seguido vamos a tener, escuchar al juez. El que está en el primer lugar es un animal muy sobresaliente. He is masculine with a lot of muscle, but he's still very sound on his feet and legs. Es muy masculino, con mucha musculatura, y aún así se desplaza de una manera muy correcta. A clean sheath and very good testicle size, shape and suspension. Muy buena circunferencia escrotal y muy buena vaina también. He could do with a little more ribeye. Podría tener un poco más de musculatura en el área del ribeye. But this is an outstanding bull. Congratulations. Pero es un toro sobresaliente. Muchas felicidades. Our second place bull is really well muscled over his top. El toro en segundo lugar es un toro sumamente musculoso en la parte de arriba. And he's expressive in his rib cage. Y muy expresivo en la parte de la profunda costilla. I'd like to see him stronger on those hind legs, with a better hock and foot. Me gustaría verlo más fuerte en la parte de las patas traseras. And I'd like to him to hold his spine more level on the move. Y también que tuviera la espina dorsal un poco más recta cuando camina. And then in third place, a more refined, moderate frame bull. El que está en tercer lugar es un toro más refinado y más moderado también. Just not quite the capacity or flourishing ability of the two ahead of him. No tiene ni la capacidad ni la estructura muscular de los dos primeros. Congratulations to all three exhibitors. Muchas felicidades a los tres toros. Gracias, señor juez. Como primer lugar, la placa número 136, propiedad de Juan Antonio Villarreal Arelis. Y segundo lugar, la placa número 135, propiedad de Manuel Jesús Chaleuc. Y tercer lugar, la placa número 137, de Productos Agrícolas Villa de Mora. Quedan como campeones, ya que no hay otro grupo. Como campeón, la placa número 136, de Juan Antonio Villarreal Arelis. Y ok, guys. Our adulto champion is the 136, that is the 32 over 19 from Juan Antonio Villarreal, and entry 137, Villas de Mora, that is from Productos Agrícolas Villas de Mora. Congratulations to the breeders. We are going to take photos, and then come back. Or maybe not. Okay, we are moving to the Grand Championship Drive. We are going to move to the Grand Championship Drive. Grand Championship Drive. No, wrong. Grand Champions, campeón. Sorry about that. Para competir por el campeón de la raza. Le vamos a pedir al señor Salvador Pérez.
are going to take photos first. Photos first. Primero pasaremos a tomar las fotos del gran campeón adulto y reservado. Y luego ya tendremos el juzgamiento del gran campeón de la raza y el reservado. Okay, guys, now we can go to the Grand Championship Drive. Grand Championship Drive. In the Grand Championship Drive, you are going to find the Campeón Torete, 17 over 20, the Adulto out of our last division, that was the 32 over 19,
Okay, here's information. We will have the Becerro champion, that is the 020/22, son of L2 Crimson, from the breeder Mario Alberto Dominguez Polanco. Then we will have the joven champion, that is Cerrito 21,128/21, that it's a son of Silver Rose. That is a son of Silver Rose, and it's from the owner Luciano Martinez. Then we will have the Torete champion, that is the 17/20, that is son of SWB Tenton, and owner Francisco Delgado Jr. Reina. After that, we will have the Adulto, that is our last champion, that is the 32/19, and it's son of the 79/14, and it's Juan Antonio Villarreal Arrelis. So now in Spanish, estamos ahorita en la división, en el gran campeón de la raza, vamos a encontrar al Becerro, Ishbabain 020/22, que es propiedad de Mario Alberto Domínguez Polanco e hijo de L2 Crimson Puro. Vamos a tener al campeón joven, que es Cerrito 21,128/21, que es un hijo de Silver Rose, del creador Luciano Martínez. Después vamos a tener al campeón Torete, que es el 17/20, que es un hijo de SW Tenton, que es creador Francisco Delgado Jr. Reina. Después vamos a tener al campeón adulto, que es el 32/19, nuestro campeón, nuestro último campeón, que es un hijo de 79/14, y el creador Juan Antonio Villarreal Arreis. Muchas gracias por vernos. Estamos ya básicamente a punto de acabar este juzgamiento, en el que vimos excelente calidad de ganado Beefmaster. No se olviden, mientras buscamos una toma para ustedes, de seguirnos, de seguir las páginas desde las que estamos transmitiendo simultáneamente, que son las páginas que les aparecen en su pantalla. En estas cuatro páginas estamos transmitiendo al mismo tiempo. Asegúrense de darle me gusta a las transmisiones, asegúrense de compartir, de seguirnos y de hacer todo eso que se hace en las redes sociales de Facebook. Estas cuatro páginas reparten información continua de calidad acerca de las diferentes razas que manejan. Y así como estamos a punto de acabar, queríamos compartirles esto para que nos puedan seguir en las cuatro páginas. Preparar en la antepista la franca número 73, campeón reservado de Francisco Delgado y Uno Reina, en la franca número 112. Ejemplar 38/21 de Francisco Delgado y Uno Reina, la placa número 133, el ejemplar 106/20 de Adalberto González Lozano. Y la placa número 135, el ejemplar 15/20 de Manuel Jesús Chale U. Today has been a tremendous day of evaluating Beefmaster cattle. Hoy ha sido un gran día, un día tremendo en el caso de la raza Beefmaster.
Right from that first heifer class this morning, the quality has just come in waves. La calidad se demuestra y viene en oleadas. And I think our division champions right through the day have not just been beautiful to look at, but these are practical industry cattle. Lo que he visto durante el transcurso del día ha sido ganado muy práctico, muy bueno, y muy bueno para la industria. Cattle that are adapted and functionally efficient. Ganado que está muy bien adaptado y eficiente funcionalmente. Cattle with fertility and longevity traits. Animales con longevidad y con mucha fertilidad. These are not just show cattle. These are performance cattle that can work in the industry. Esto no es solamente ganado de pista. Esto es ganado que puede funcionar perfectamente en los ranchos. These four bulls for me are really evenly matched in terms of these traits. Estos cuatro toros para mí están perfectamente balanceados en esos cuatro términos. Bulls that could be competitive in big Beefmaster rings around the world. Toros que pueden competir perfectamente en cualquier parte del mundo. Thank you to the Yucatan Fair and to the Mexican Beefmaster Association for this tremendous experience. Muchas gracias al Instituto Promotor de Ferias, a la Asociación de Criadores y a la Asociación de Beefmaster por esta tremenda experiencia. I've really enjoyed my last 3 days and I can't wait to be back again. Disfruté mucho estos 3 días y espero volver muy pronto. The cattle in Mexico are outstanding, but the people are even better. El ganado en México es muy superior y la gente lo es todavía más. Thank you for inviting me to be a part of your greater industry. Muchas gracias por haberme invitado y ser parte de esta gran industria. I'm obsessed with this industry and I couldn't think of any way better to spend a week. Estoy obsesionado con esta industria y no puedo pensar en una mejor manera de haber pasado estos 3 días. With that, I'll go show you my 2 favorites in the bull show. Congratulations again to all the exhibitors and safe trip home. Después de haber dicho esto, voy a proceder a escoger los 2 mejores toros. El campeón salió de la segunda división, campeón joven. Como campeón joven, de la raza, la placa número joven. 101, propiedad del señor Luciano Martínez. Ingresar a la pista de calificación, la placa número 112, propiedad de Francisco Delgado Junior Reina. Sí. La placa número 112. Como campeón de la raza reservado, la placa número 136, el campeón adulto, propiedad de Juan Antonio Villarreal Arelis. Gracias. Y vamos a pedir a todos los socios que nos acompañan de los diferentes estados de la República para que pasen a la foto del campeón de la raza y campeón de la raza reservado. Y antes de terminar, quiero dar un agradecimiento a mis compañeros, al doctor Góngora. Doctor Manuel Arango y a los
Ok, con esto declaramos completamente terminado el juzgamiento de Beefmaster. Vamos a tomar fotos, terminaremos subiendo los resultados en las publicaciones. En un par de horas vamos a empacar todo por acá y ya después terminaremos con los resultados. Thank you everyone for watch. Thank you for stay with us all day today. This was the International Beef Master Show, and we are going to post the bull show results later today. We are going to take some photos now and stay tuned for the next shows. We are going for those who are following the Brahman Journal, we are going to be in Guatemala next week. So stay tuned. Follow all these pages: Beefmaster Mexico, Beefmaster Breeder United, Genética Tropical, y la revista Brahman Journal, the Brahman Journal Magazine Facebook page. Thank you all. Thank you for watch. See you on the next one. Bye bye.